miserable stew. That's how their minds work. It isn't a dot on the map, and the way has already proved true. Pulling things apart is a test of their heart, and surely they truly have duly been proved. Buenas noches, bienvenidos a La Bisagra. El día de hoy tenemos un programa titulado como hashtag Mariela Vanessa, ¿dónde estás? O ¿dónde está? El programa de día de hoy está dedicado al caso de la estudiante Mariela. Ella es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la carrera de Letras Hispánicas, y desde el 27 de abril pasado desapareció de su casa ubicada en la colonia Fuego Nuevo de la delegación Iztapalapa. Hasta el momento, ninguna autoridad de la Universidad Nacional Autónoma de México ni de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal tiene información sobre el paradero de Mariela Vanessa, por lo cual sus familiares se han movilizado en distintos eventos para reclamar que las autoridades, ya sea de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal o de la Ciudad de México, tomen cartas en el asunto sobre una estudiante desaparecida más. También queremos, como paréntesis, agregar que paradójicamente el programa La Bisagra empezó hace un poco más de un año con el caso de Lesbi Osorio en el campus universitario. Desde hace un año señalamos la falta de seguridad, le hicimos también una crítica de los 10 puntos que el entonces el recién rector Enrique Grau había dicho sobre el reforzamiento de las medidas de seguridad en el campus universitario, que estas eran en mucho sentido medidas insuficientes, medidas paliativas, y que en el mejor de los casos era un refrito de medidas de seguridad que ya antes habían instrumentado y que habían demostrado ser insuficientes para brindar a todos los estudiantes de la universidad seguridad en el campus universitario. El día que desapareció Mariela Vanessa fue un viernes. Ella salió de su casa ubicada en la colonia Fuego Nuevo de Iztapalapa. Hay indicios de que estuvo en Ciudad Universitaria. Paradójicamente también un viernes es el día que asesinaron dentro del campus universitario a Roberto Malagón, estudiante de la Facultad de Derecho. Algo pasa en el campus universitario, hay focos rojos en términos de la seguridad de los estudiantes, de los maestros, de los investigadores, de los propios trabajadores, y desde el caso de Lesbi Osorio, La Bisagra ha señalado la preocupación, ha dado voz a los protagonistas de muchas de estas movilizaciones, inquietudes, reclamos, exigencias de justicia. Antes de seguir abordando este tema, vamos a escuchar una entrevista con la misma hermana de Vanessa Mariela, una entrevista que hicimos con su hermana Gabriela, también estudiante de arquitectura de la FES Aragón. Recordemos también que Mariela Vanessa es la hermana intermedia, tiene otra hermana más chica que a su vez es estudiante de la Facultad de Derecho en el campus universitario. Mariela Vanessa lo era de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de Letras Hispánicas, estudiante del segundo semestre. Y vamos a escuchar esta entrevista que le hicimos en exclusiva para La Bisagra con su hermana Gabriela Díaz Valverde, y de los pormenores que también hemos ahondado en que nos diga y que nos muestre al público de La Bisagra y a todo el público que nos ve las características humanas de
esta chica, Mariela Vanessa. Vamos a escuchar y ver esta entrevista. Bisagra, estamos con Gaby Gabriela, hermana de Mariela Vanessa, alumna de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Letras Hispánicas de Ciudad Universitaria. El 27 de mayo es la fecha desde la que ella está desaparecida y sus familiares no tienen ningún conocimiento de su paradero. Queremos platicar con su hermana para que nos dé al programa de la bisagra un testimonio sobre qué pasó. Te quería preguntar antes, ¿cómo era tu hermana? ¿Qué actividades? ¿Por qué decidió estudiar literatura? Tengo entendido que estuvo en prepa 2. ¿Y qué es lo que ella estaba haciendo de actividades? ¿Por qué quiso estudiar literatura? Bueno, a ella le gusta leer. Creo que desde la secundaria fue que empezó a hacer cuentos de... Se le facilita esto de la redacción, y entonces es por eso que elige esta carrera. Ella como meta pues tiene de objetivo es hacer guiones para teatros, entre otros derivados. Y pues está, bueno, cuando entró pues estaba muy emocionada de poder editar y todo eso. Y bueno, pues principalmente por eso elegí esta carrera. ¿Y qué libros le gustaba leer? ¿Alguno que tú recuerdes? ¿Qué autores? Bueno, exactamente así en específico no recuerdo ahorita, pero le gusta leer novelas, como drama. Aparte de lo que de las actividades del colegio, de la carrera, ¿no? Sí, aparte como forma de hobby. Y pues ella siempre ha sido una niña muy tranquila, introvertida, es tímida, le cuesta un poco hablar y desenvolverse. Y pues es también por eso mismo que no tiene tantos amigos. Es introvertida. Sus amigos. Y te quería preguntar, ¿cuándo fue el último día que tú la viste? ¿Fue el mismo 27 o el 26? ¿Todavía el 27 de mayo la platicaste con ella? Sí, todavía el 27. Yo fui a despertarla porque yo tenía una salida de parte de mi escuela, una práctica, y eran como las 6 de la mañana. Cuando yo me despedí de ella, todavía dije que nos veíamos el domingo, que me prestaba un bloqueador, pues porque yo iba a salir. Ella se quedó ahí acostada en su cama, pues como una mañana normal. Todavía estaba en pijama, aún no se arreglaba, y pues nunca comentó que ella iba a salir. No sé si también por la prisa que yo tenía o algo más, fue que ella no dijo nada. Pero lo último que tú supiste es que ella salió al campus de Ciudad Universitaria a hacer actividades académicas. Es que como tal no le dijo a nadie a dónde iría, pero su rutina de un viernes normal de este semestre era pues quedarse en casa, o si no ir a la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, o a la biblioteca de José Vasconcelos. Hay veces en que ella me pedía que la acompañara, cuando yo podía íbamos las dos juntas, y cuando no, pues ella se iba solita. Todavía 2 semanas antes de su desaparición fuimos a esta biblioteca de Vasconcelos. Yo fui con ella, pero eso fue un sábado, porque el viernes que ella me pidió que fuéramos, pues no pude. No la pudiste acompañar, no, y fueron el sábado. Y fuimos las 2 el sábado, porque pues aprovechando también que íbamos a pasar a comprar unas cosas. Ella normalmente pues no salía sola, menos a lugares pues desconocidos, porque pues por eso mismo, por la misma inseguridad que hay aquí siempre. Y pues
Sí, básicamente esa es su rutina de un viernes normal, a lo cual también mi hermana pues solamente escuchó que salió temprano y no sabemos qué fue lo que la hizo salir apresurada, de tal manera que haya olvidado hasta sus anteojos ahí en la casa, dejó sus llaves y pues todas sus pertenencias están intactas realmente. Ella, notaron algún incidente extraño, bueno, esta premura con la que salió, pero ¿en qué momento se dan cuenta tú, tu mami, de la desaparición? ¿En qué momento, a qué hora del día de ese 27 de mayo, se percatan de que algo estaba mal? Pues que bueno, nosotros nunca llegamos tarde a casa. Es pues Un viernes normal ella viernes tendría que normal. llegar a las 7, 8 de la noche. Pues más temprano, de hecho. Entonces pues mi mamá ya empieza a oscurecer y se preocupa, dice, pues, ¿cómo no? ¿Dónde está mi hija? Comienza a llamarle y nunca contesta. Eso también fue muy extraño el que no contestara, porque ella siempre pues responde las llamadas o avisa. Y aparte, primordialmente, ella pues nunca está fuera tan noche. Entonces ya dan las 10 de la noche y mi mamá es que dice, no, pues que en serio ya algo le pasó. Fue a buscarla a CU y pues ya estaba cerrado, ya no había nadie. Entonces ella se dirige inmediatamente al MP más cercano, en donde pues realmente no dieron ninguna solución. Simplemente dijeron, no, pues su celular sigue sonando, pues es buena señal. Y pues realmente pues buena señal. Hasta ahorita no nos ha traído a mi hermana a su casa. Bueno, te quería preguntar también por último cuál es la atención que han tenido ustedes en general de las autoridades, tanto de Ciudad Universitaria como de las autoridades en general. ¿Se han sentido apoyadas o realmente sienten que se enfrenten a una indiferencia o una apatía de las autoridades? ¿Cuál es tu opinión muy, muy personal de esto? ¿Y cuál es también tu opinión sobre el apoyo que ha habido de estudiantes del Colegio de Letras, de estudiantes de la Facultad de Letras, que han salido a la calle a manifestarse al circuito universitario para pedir la atención de las autoridades? Pues por parte de las autoridades realmente hemos sentido mucha indiferencia. Para empezar, que nos desmoralizan diciéndonos que si mi hermana se fue con un novio o algo. Y pues que también cuando fuimos, por ejemplo, cuando fuimos a entregar la computadora de mi hermana, fue así como de el oficial que estaba ahí, fue así como de que no, pues ¿por qué hacen estas cosas, no? O sea, como si les hubiese parecido algo exagerado en nuestra parte, cuando pues no sé, yo me pregunto, pues ellos como autoridades, ¿qué harían si algún ser amado le ocurriera lo mismo? En verdad se quedarían así sentados, en verdad no harían nada, nos ven como si estuviéramos dramatizando todo esto, cuando en realidad pues está en juego la vida de una persona, su integridad física. Y que las primeras horas son claves Las para... primeras horas son vitales por cualquier cosa. Y pues por parte de estas colectivas sí hemos tenido realmente mucho apoyo, mucha solidaridad. Hemos conocido pues gente que muy buena, que nos da fuerza para seguir de pie, no decaernos y seguir luchando por encontrar a mi hermana. Bueno, algo por último que les quisieras decir a las autoridades sobre qué deberían hacer en este caso. ¿Cuál es tu petición que les hicieras, tanto a las autoridades de Ciudad Universitaria como de las autoridades de la Ciudad de México? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué les dirías si tuvieras al rector en primera fila y si pudieras ver personalmente al jefe de gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué les dirías? Pues siento que ellos actúan de una manera tan pasiva, normalizan todas estas desapariciones como si fuera ya, o sea, como si no importara. Pienso que no tienen un criterio en este contexto
de este contexto de violencia en el que vivimos. Y pues realmente nosotros no pedimos más allá de que hagan magia, que ya nada malo pase, simplemente que hagan su trabajo, porque nosotros, porque ellos han, ahorita han estado haciendo su trabajo, entre comillas, a base de exigencias, no, realmente no es porque ellos haya salido de su parte, cuando se supone que como profesionales ellos deben de saber y apoyarnos en cuáles son las diligencias a seguir, cuando simplemente pues parece que no hacen nada. Y pues por parte de la UNAM debería de haber más apoyo, porque pues es algo que necesitamos, porque como personas pues no estamos preparados para todos, no conocemos este lenguaje jurídico y ellos están igual capacitados y sí deberían de proporcionar estas armas para que esto fluya de una manera más rápida y no ponga en juego ninguna vida. Bueno, te quiero agradecer esta entrevista en exclusiva para La Bisagra. Buenas noches. Escuchamos a Gabriela, hermana de Mariela Vanessa, donde nos ha contado las preocupaciones, el que ella, Vanessa fue estudiante de la prepa 2 y que desde que estuvo en la prepa quiso estudiar la carrera de literatura, porque Vanessa siempre le ha gustado la lectura, la literatura. Ha construido desde su época de preparatoria la idea de escribir guiones de teatro, de escribir cuentos, de hacer literatura. Eso le ha llevado a Mariela Vanessa a estudiar, a inscribirse a los cursos de literatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es lamentable que en este contexto esté en este momento en calidad de ausente. Platicamos con el abogado que acompaña a este caso, el abogado Víctor Caballero, sobre esta distinción entre ausente y desaparecida. Y lamentablemente, a pesar de la ambigüedad de los términos, de los significados, y de que claramente está en calidad desaparecida, para las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, Mariela Vanessa está en calidad de ausente y no de desaparecida. Los familiares, hemos platicado con ellos, con su mamá, también con demás integrantes de la comunidad, no solamente de la Facultad de Filosofía y Letras, sino de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hay un descontento, un reclamo, una insatisfacción, porque hasta el momento las autoridades de no solamente de la Facultad de Filosofía y Letras, sino de la Universidad Nacional, han sido poco atentas, poco sensibles, le han cerrado las puertas a los familiares de Mariela Vanessa. Si bien ha habido un comunicado del director de la Facultad de Letras, la atención, lo que corresponde, la parte que le corresponde de manera legal, de manera también ética y humanística, a los maestros, a los compañeros que pudieran aportar datos sobre algún indicio sobre la desaparición de Mariela Vanessa, el manejo que han dado hasta ahora las autoridades, incluso de la Facultad de Letras y de la Universidad, ha sido de poca colaboración y de poca sensibilidad al caso de Mariela Vanessa. También las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal han llevado de manera ambigua, con muchas opacidades, con incluso ciertas regularidades, la investigación de este caso. Por ejemplo, una serie de investigaciones que se hicieron en el Cerro de la Estrella, cercano estos predios
a la colonia Fuego Nuevo de donde ella vivía, Mariela Vanessa, fue en ausencia y sin informarle a los familiares y sin darles datos concretos de por qué se había hecho esta investigación sobre la ubicación del Cerro de la Estrella. También la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal no ha dado, ha sido omisa, ha dado poca transparencia a la petición de los familiares sobre las sábanas del celular de Mariela Vanessa y también el trabajo. Queremos decir que de las últimas actividades que este estudiante de la Facultad de Letras hizo en su casa fue estar en su computadora, la cual sus familiares entregaron a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. La respuesta que han dado CAPEA y otras instancias de Procuraduría de la Procuraduría Capitalina ha sido que no han podido abrir el no han podido tener acceso a la computadora de este estudiante por carecer de quien la abra. Parece increíble que en estas circunstancias, ante la gravedad de la situación, las autoridades correspondientes den este tipo de pretextos y este tipo de atención a un estudiante más desaparecida, ausente de la Universidad Nacional. Vamos a continuación a ver también y escuchar una entrevista que hemos elaborado en exclusiva para La Bisagra con la mamá de Mariela Vanessa para también ahondar en esta atención que han tenido las autoridades de la universidad y también las autoridades capitalinas de la Ciudad de México. Entonces, invitamos a todos ustedes a escuchar y a observar el testimonio vivo de la madre de Mariela Vanessa. Sagra, un caso muy especial, un caso ha sido emblemático en las últimas semanas sobre la violencia contra la mujer, la violencia de género, no solamente en la Ciudad de México, sino también en el caso de Ciudad Universitaria. Estamos con la señora Herminia Valverde, madre de Mariela. Mariela es... Mariela Vanessa Díaz Valverde. Ella, díganos, empezamos si quiere así la entrevista, ¿quién es ella, a qué se dedicaba, qué número de hija es, cuál es, digamos, para el público de La Bisagra que no conoce esta situación, qué le dijera sobre su hija, sobre todo en este contexto que a veces ante las desapariciones las autoridades quieren a veces mal informar sobre el perfil de las personas desaparecidas. ¿Quién era su hija? Mi hija era una estudiante universitaria que iba bien en la escuela, se iba a diario, llegaba a su casa a hacer sus quehaceres, sus tareas, y no era una niña amigable, era muy muy seria, muy se llevaba muy bien con sus hermanas, sus hermanos, y pues a la fecha, pues cuando ella desaparece, pues no cae de raro porque pues no le avisó a nadie. Su hermana se fue a se había ido a una clase de su facultad. Ella era estudiante de la carrera de Letras Hispánicas. Mi hija María de la Facultad Vanessa, de Letras. Sí. Su hermana se había ido a una práctica y fue un viernes cuando ella se fue y mi hija también desaparece, se fue de la casa sin avisar. Pero ella nunca lo había hecho, nunca lo había hecho. Y hasta ahorita ya un mes, no sabemos nada. Ella, aparte de estudiar en la Ciudad Universitaria, ¿cuáles eran sus actividades? Sus actividades eran de hacer su tarea. Salíamos de viaje, o sea, salíamos familiarmente, salíamos y nunca iba a cine. Ella hacía tarea, hacía su quehacer de la casa, iba a la escuela, regresaba.
nunca, no, no llegué a que saber que tenía novio, no tenía amistades, sí, pero amigas, nada más en su escuela, pero nunca salí así con amigas ni amigas. ¿Ella dónde hizo su preparatoria? En la prepa 2. En la prepa 2, ¿y qué le dijo sobre estudiar la carrera de literatura? ¿Qué es lo que ella quiere ser? Ella, ¿por qué ella, por qué ingresó a esta carrera? ¿Qué le dijo? Que quería hacer letras, quería ser, como me imagino, periodista o escritora. Escritora, sí, maestra. Sí, maestra. Por eso se metió a la carrera de filosofías y letras. De hecho, me lo dijo desde que estaba en la preparatoria. Es decir, antes sí, que terminara. Antes que terminara había dicho. Sí. Entonces ya, pues ahí estudió en la preparatoria. El día que ella, ¿cuánto fue el momento en que usted la vio y cuáles fueron sus actividades el día previo a esta desaparición lamentable que ha acontecido? Pues se fue a la escuela normal entre miércoles, lunes, martes, miércoles, jueves. Su compañera dice que sí la vieron y de hecho sí estuvo todo ese tiempo en la escuela. En Ciudad Universitaria, es decir, ella sí sale de su casa y sí llega al campus de Ciudad Universitaria. Sí, pero los viernes no tenía clases. Por eso se me hizo muy sospechoso que ella me avisó, no me avisó a mí ni a su hermana, que iba a salir. No, ningún... O sea, no, no se supo a dónde se fue mi hija, el viernes que desapareció. Aunque también muchos estudiantes los días viernes, también, incluyendo los días viernes, acuden a hacer prácticas, investigación, a las bibliotecas distintas, tanto de la Facultad de Letras como de Ciudad Universitaria. Sí. Ella no le comentó nada de no sus actividades ese nada. Día. No me comentó nada, ni a su hermana. Fue lo raro porque así siempre nos comentaba todo. ¿Ustedes hasta el momento no tienen ninguna sospecha, ningún indicio de lo que ha sido esta lamentable desaparición? No tenemos, porque una amiga que tenía que era de la secundaria, se ha pedido que se vaya a declaración y no ha ido. Una amiga muy cercana a ella. Sí, y no ha ido, y nos hace muy raro también. Hasta el momento, ¿cuál ha sido la atención de las autoridades universitarias y de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal? ¿Han atendido esta desaparición o cuál es la opinión que tienen ustedes como familiares de la atención que han tenido las autoridades de la UNAM y las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal? Hasta ahorita ninguna, porque desde el momento que se dio la aclaración de que mi hija había desaparecido, no nos dieron ningún apoyo. Yo fui a UNAM, me mandan a pedir apoyo de un abogado y no, me dicen que no. Me dicen que tengo que buscarlo a otras partes. De hecho, me dieron dos papelitos, tres, donde había yo tener que ir a otra parte, que era hasta por Azcapotzalco, donde ahí mismo tenían todo eso. Ellos no me dieron ningún apoyo y hasta ahorita no se ha dado ningún apoyo. Y aparte de la otra parte también, hasta ahorita se está, hasta que fuimos con el jefe de gobierno, es donde ya tenemos el apoyo, donde se empieza a ver un poco ya más abiertamente. Antes de que me diga sobre este diálogo que hubo y este acercamiento con autoridades de gobierno central de la Ciudad de México, le quería preguntar, ¿le ha llamado algún integrante, algún director, la directora, el director de la Facultad de Letras, algún abogado de la UNAM, alguna autoridad universitaria, le ha llamado a usted? Ahorita me llamó la abogada general, la abogada general de la facultad, y me dice que si podíamos tener una junta. Cuando la necesitaba yo tener la junta, no cierran las puertas, o sea, no nos reciben. Hasta el momento, ahorita, tengo una cita para el martes a las 5. El próximo martes 5 de mayo. Sí. Pero esto es después de la movilización que sí ha habido al sí interior de Ciudad Universitaria. Sí, ya mucho. Después, ya un mes,
Más de un mes. Es decir, la atención la ha tenido a partir de que se ha conocido por los medios el caso de esta de la desaparición de su hija y también de la movilización y de la inconformidad que ha habido de la comunidad estudiantil. Ahora, si me quiere decir, ¿esto mismo ha propiciado la atención del gobierno central, de autoridades del gobierno de la Ciudad de México? ¿Cuál ha sido la atención en este caso? Pues la atención se está, o sea, ahorita no se ha visto, por decirlo así claramente, pero a partir de esa fecha se está un poco viendo más abiertamente, pero hasta ahorita no se está, o sea, haciendo. Bueno, yo quiero, ¿qué le diría a nuestro público de La Bisagra? La Bisagra es un programa que tenemos en online, en YouTube, en redes, y que nació precisamente hace un año, prácticamente con el caso de Lesbi Osorio en Ciudad Universitaria. Hoy cumplimos un aniversario de nuestro programa con esta situación lamentable de un estudiante de la Facultad de Letras y del Colegio de Letras Hispánicas. ¿Qué le diría usted a las autoridades universitarias sobre esta falta de atención a lo que está pasando dentro del campus universitario? Yo digo que se ponga más vigilancia, más luz, porque luego se está muy oscuro. Yo el día que desapareció mi hija, yo fui a la facultad y no había nadie de vigilancia. En las noches, bueno, no sé si lo manejan las 24 horas, pero debería de hacer todo la vigilancia, más vigilancia, y que estén más alerta, más cámaras, más vigilancia. Y particularmente ahora yo me caigo a cuenta de que la desaparición de su hija es en viernes, también ha habido otros casos en viernes, y parece que es un día con un foco rojo en términos de la seguridad en Ciudad Universitaria, que es el día que tienen que reforzar la seguridad. Y hasta ahora, incluso desde los 10 puntos que se dieron de hace un año en el caso de Lesbi Osorio, para reforzar la seguridad, nunca se ha hablado de estos horarios y días complicados en términos de la seguridad en el campus universitario. ¿Qué le diría por último también a las autoridades de la Ciudad de México? ¿Qué es lo que usted, como madre de ella, de su hija, le solicitaría para que aparezca? Pues que abran las cámaras para la investigación de mi hija, porque pues solamente de ahí se verían. Como abriendo las cámaras, yo creo ahí va a ser. Tenemos claro. Información. ¿A qué hora llegó a Ciudad Universitaria? ¿A qué tiempo permaneció en Ciudad Universitaria? ¿Si salió o no salió de Ciudad Universitaria? ¿Hacia dónde se dirigió? Porque también hay, es de conocimiento público que las cámaras de seguridad de Ciudad Universitaria están enlazadas también con las cámaras de seguridad pública del resto de la Ciudad de México. Sí. Entonces es parte de la información que las autoridades universitarias tendrían que darle a los familiares. Sí. ¿Qué más le agregaría? Sería más más rápida una diligencia rápida, ¿no? Porque si dejan pasar mucho tiempo, el tiempo se va rápido y es más agotamiento para los familiares. Ahorita un mes no sabemos nada. Y cuando podíamos haberlo sabido en un día, dos días, no se sabe nada. Bueno, yo le quiero agradecer de manera muy sincera y muy subrayada esta entrevista a La Bisagra, en el sentido de que es nuestro aniversario. Lamentablemente iniciamos con el caso de Lesbi Osorio y ahora tenemos el caso de su hija, Mariela Vanessa. Y esperemos que si usted... por último, la volviera a ver, ¿qué le diría? A su hija, a mi hija, pues que la esperamos. ¿Con qué palabras le gustaría reencontrarla? Que esperemos que esto sea posible. Pues que no duden en buscarnos, que estamos con ella siempre, para todo.
y apoyarla hasta donde se pueda. Bueno, despedimos esta transmisión en la bisagra. Buenas noches, fuerte y flexible, en un país fragmentado, en un país roto, la bisagra. Regresamos a la bisagra después de escuchar esta entrevista con la mamá de Mariela Vanessa Díaz Valverde, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de México, desaparecida desde el pasado 27 de abril en la Ciudad de México. La solicitud de su mamá es muy clara, es muy evidente, en el sentido de abrir las cámaras de seguridad tanto de la universidad como de la Ciudad de México para esclarecer los pormenores, los indicios de qué pasó con su hija y con este estudiante de la universidad, a qué horas llegó a Ciudad Universitaria, en qué instalaciones estuvo, a qué hora salió y hacia dónde se dirigió después de haber estado en Ciudad Universitaria. Es también un testimonio vivo el escucharla decir que a más de un mes de que el caso de Mariela Vanessa está en los medios libres, en los medios oficiales, en las redes, en tanto nacionales como internacionales, es de conocimiento público el caso, la desaparición de Mariela Vanessa, hasta un mes. Solo la abogada de la Facultad de Letras se comunica con ella. Prácticamente las autoridades de la universidad le han cerrado la puerta una vez más a los familiares de los desaparecidos, de los muertos en sus propias instalaciones del campus universitario. También es un testimonio esta entrevista de la solicitud, del reclamo, de una mayor sensibilidad y de una mayor atención por parte de las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, donde en todos los casos este sistema de cámaras de seguridad se presta a que en muchos casos, ante el delito, el ciudadano solicita el uso de cámaras. Y el primer argumento que se dice por parte de las autoridades es que no hay cámaras. Y cuando hay cámaras se dice que estas no funcionan. Y cuando sí funcionan se dice que ya es demasiado tarde y que los archivos, si es que existieron esos videos, ya no se encuentran en las memorias de este sistema de cámaras. Es decir, un uso faccioso, un uso caprichoso del sistema de cámaras de la seguridad de la Ciudad de México. Mandamos esa solicitud al maestro Edmundo Garrido Osorio, procurador de justicia de la Ciudad de México, la atención, el reclamo de estos familiares de la estudiante Mariela Vanessa. También es lamentable que en días pasados uno de los candidatos, concretamente Alejandra Barrales, se haya referido al caso de Mariela Vanessa como un caso donde existe de su parte la promesa de averiguar, de dar una explicación sobre el paradero de este estudiante. Creemos desde la bisagra, como editorial final, que es lamentable que en este contexto el tema de los derechos humanos, derechos que son hoy, pasan una situación lamentable en nuestro país, se haga un uso político, un uso faccioso, un uso panfletario y amarillista por parte de estos políticos sobre el drama, sobre la profunda crisis de los derechos humanos, no solamente en la Ciudad de México, sino en el país. Terminamos el día de hoy esta primera emisión sobre el caso de Mariela Vanessa Díaz Valverde. Tenemos otras entrevistas con el abogado que acompaña este caso, tenemos también otras entrevistas con estudiantes, con amigos de Mariela Vanessa, pero el día de hoy lo dejamos hasta ahí.
Y agradecemos la producción el día de hoy de nuestro amigo Israel Rincón en la cabina, al director general de Nuestra Voz Radio, José Manuel Dib, y a todo el staff de Nuestra Voz Radio. Le agradecemos hacer posible este programa el día de hoy. Despedimos nuestro programa, como siempre, fuerte y flexible en un país fragmentado, en un país roto, la bisagra. Buenas noches.